Hola, mi nombre es Sandra Ávila, técnica certificada en seguridad de niños de Baptist Health Fort Smith, y estoy aquí para ayudarles. Aquí tenemos un ejemplo de un portabebé con su bebé. Aquí al lado, pues básicamente le va diciendo el nivel del portabebé que tiene que estar cuando uno tiene la base. Si el portabebé no viene con la base, muchos de los portabebés deben de venir con una base. Pueden mirar aquí. Cuando pongan el bebé en el carro, acá les dice el nivel al terreno que va a pisar. Aquí les va demostrando el límite del peso de un bebé y de la altura. Aquí, por ejemplo, tiene que el bebé tiene que estar entre 4 a 35 libras cuando el bebé esté volteado a la silla. Una de las cosas que miramos en este portabebé es de que el arnés esté al nivel del hombro o un poquito abajito está bien. Cuando pongan al bebé y lo abrochen de este brochecito que está aquí, porque si no, eso no le va a prevenir a un accidente automovilístico. Muchos de los papás no saben y a veces los tienen muy abajo o muy arriba. Aquí, esto se le puede ajustar. Y esto tiene que estar así. Aquí hay muchas maneras de que les va enseñando cómo tiene que estar posicionado. Muchos de los portabebés sí lo tienen. No todos los tienen, pero lo pueden mirar en el manual. Para poder ajustar el arnés de aquí, del bebé, tiene que estar al nivel del hombro. Por ejemplo, este portabebé se le puede ajustar aquí atrás. Si le va aplanando estos dos botoncitos rojos, se le aplana y lo puede hacer más alto o un poquito más bajo a que esté nivelado al hombro o un poquito abajo, ahí es donde queremos. Ya sé que esto es un bebé de mentiras, así que lo puedo voltear. La fecha que este portabebé fue hecha. Muchos de los portabebés son buenos y tienen expiración hasta 6 años. Ya después de 6 años necesita un nuevo portabebé. También necesita un nuevo portabebé, digamos, de que haya estado en un accidente, no se puede usar. Este bebé tiene 5 libras. Este portabebé tiene su límite de 4 a 35 libras. Así que es adecuado para el bebé. Así es como vamos a poner el bebé. Vamos a sentar bien al bebé. Antes de que pusiera al bebé, bajé esto hasta abajo porque esto tiene que estar en el nivel del hombro o un poquito abajito. Lo que primero voy a hacer es brochar esto aquí. Así, luego y lo que a mí me gusta hacer es estirarle un poquito para que esté alrededor del bebé aquí bien ajustado, y aquí esto se usa para ajustarlo más. No muchos lo tienen aquí, hay unos portabebés que lo tienen por atrás. Esto tiene que estar al nivel de pechito o de la axila y que esté ajustado bien, donde podemos poner dos dedos entre el pechito y el brochecito aquí. También lo que buscamos es que no se pellizque así, que no se doble el arnés. Perfecto. Y digamos que hay bebés que están muy chiquitos, se puede usar una toallita como esta. Se puede colocar entre la piernita y les ayuda como soporte.
muchos no se necesita, pero si el bebé está muy chiquito y siente que está muy flojo, que le queda muy grande, puede usar esto. Si no tiene el portabebé un soporte de su cabecita, podemos usar una cobija como esta, delgadita, no gruesa. Se dobla así en dos, se va enredando y se va poniendo así. Si no tiene esto, se pone así. Si siente que el bebé está mucho ladeando así o así, por ejemplo, es invierno, traten de no ponerle chaquetas muy gruesas. Póngale su ropita adecuada para el frío. Si tiene una chamarra, que no sea muy gruesa. Si siente que está muy frío, ya adentro se lo puede quitar cuando esté adentro del vehículo. Y asegurarse que tenga su ropita adecuada para el frío. Puede usar una cobija como esta y ponérselo así. Y listo para ir a viaje.